Jueves de la quinta semana del tiempo ordinario, del Evangelio según San Marcos capítulo 7, versículo del 24 al 30. En aquel tiempo Jesús salió de Genezaret y se fue a la región donde se encuentra Tiro. Entró en una casa, pues no quería que nadie se enterara de que estaba ahí, pero no pudo pasar inadvertido. Una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu impuro, se enteró enseguida, fue a buscarlo y se postró a sus pies. Cuando aquella mujer, una siria de Fenicia y pagana, le rogaba a Jesús que le sacara el demonio a su hija, él le respondió: «Deja que coman primero los hijos. No está bien quitarle el pan a los hijos para echárselo a los perritos». La mujer le replicó: «Sí, Señor, pero también es cierto que los perritos debajo de las mesas comen las migajas que tira a los niños». Entonces Jesús le contestó: «Anda, vete, por eso que has dicho, el demonio ha salido ya de tu hija». Al llegar a su casa, la mujer encontró a su hija recostada en la cama y ya el demonio había salido de ella. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A Marcos, que evangeliza en medio de paganos, le interesa subrayar la actividad de Jesús entre los no judíos. Los planes misioneros de Jesús contemplaban en una primera etapa la evangelización del mundo judío. Sin embargo, una mujer pagana por su religión y sirofenicia por su nacionalidad, con una fe sencilla y firme, logra que Jesús cambie sus planes, permitiendo que la novedad del Evangelio también llegue a la casa de los paganos. La mujer llama a Jesús Señor, reconociéndolo no solo como Salvador, sino como Dios. La expresión perros era común entre los judíos para referirse a los paganos, un ejemplo más de la opción de Dios por los oprimidos, los relegados. Ella es una mujer extranjera, ilegal, pero con una gran fe, y podía esperar la bondad de Dios en las palabras de Jesús. Lo que provocó el milagro fue lo que dijo la madre, que fueron unas palabras de tanta humildad y de tal bondad, que ahí mismo se modificó la actitud de Jesús y él expulsó al demonio. Este evangelio nos muestra que en el judaísmo existía el convencimiento de que los judíos eran los preferidos de Dios, aunque la salvación alcanzaría también en segundo lugar a los demás pueblos. Jesús, educado en la cultura y en la religión de su pueblo, participaba de estas ideas, pero la humildad y la bondad de esta pobre mujer extranjera fueron más fuertes que cambió a Jesús. No nos demos por vencido en nuestras peticiones. No sabemos qué nos dará, pero de seguro no nos dejará marcharnos con las manos vacías, sobre todo si somos capaces de reconocer con humildad lo que somos. Unos creen en el poder de Jesús, no aceptan tan fácilmente su negación. Al contrario, la usa para persuadirlo. Mientras que los judíos despreciaban la gracia de Jesús, ella se conformaba con las migajas. Gran enseñanza es en este pasaje. Por un lado, no despreciemos la gracia que Dios nos ha dado en nuestro bautismo y tener como Dios a Jesús. Por otro lado, no nos demos por vencidos en nuestras peticiones. No sabemos qué nos dará, pero de seguro no nos dejará marcharnos con las manos vacías, sobre todo si somos capaces de reconocer con humildad lo que somos, unos pobres pecadores. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video
y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.